placer poder pasear por Ronda y recordar los buenos momentos. En el mesón, donde hacíamos nuestras reuniones y se hablaba del buen toreo. ¿Y dónde dejamos la plaza de toros? Tan antigua y señorial, la más bonita de todas y en la que mi generación, desde mi abuelo Francisco, mi padre Juan y mis hermanos José Antonio y Gaspar, y yo mismo, disfrutamos en tantas ocasiones. Sí, con 17 años, maté mi primer toro en esta plaza, de lo que me siento muy orgulloso. Mi casa, mis padres Juan y Mariana, donde pasamos penas y alegrías en el barrio de San Francisco. Allí nacimos 7 hijos y una única hija, María Isabel. 4 fuimos toreros. La muerte de Gaspar y de Antonio cambió esa vida que teníamos en la casa. Y sobre todo, a mi madre, Mariana. Al pasar por la Alameda, recuerdo cuántos amigos nobles venían. Mi gran amiga, la duquesa de Alba, con tanto arte, era toda vida. Mi gran amigo y artista, Francisco de Goya, que pintaba sobre todos los tercios y lances de las corridas. Aún me siento orgulloso de que mi hermano y yo fuéramos retratados por él. Y la familia Porcel, Antonio e Isabel, a los que conocí por Goya. Ella era rondeña, como yo. Y ya al atardecer, las mujeres de Ronda y los maestrantes paseaban con abanicos redondos, calañeses y altas peinetas que iban sembrando por las calles arte y alegría y por la plaza de toros luz y señorío. Acabo de encontrarme cuando venía para acá a un maestrante que me acaba de decir que el alcalde ha citado a tu hijo, nuestro hijo Pedro, con Pepeillo, para concretar los detalles de ese mano a mano que tiene a todo el mundo, los loquitos. ¡Ay, madre mía! Lo que me queda por pasar, Juan. Lo más alto de la cumbre, nuestro niño. Ay, si mi padre lo viera. Cuando me contaba de aquel maestrante cuando estaba lidiando el toro y lo derribó el caballo y ya hacía hilo por él. Mi padre, Francisco Romero, quitándose el sombrero, pegó allí un quite, el primero de la historia que le salvó la vida al maestrante.
calla, calla. Pedro no le tiene que pasar nada, si parece que está tocado por Dios. Ay, Juan, cómo nos cambió la vida. ¿Qué crees? ¿Que no me acuerdo? ¿Que no me acuerdo de nuestros niños que nos los quitó el toro? Todos los días me acuerdo de ellos. Pero ese es el arte, esa es su vida y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlo. Porque hasta que llegó él, no se vio un toro con tanto estilo y con tanta elegancia, ese arte del toreo. Ay, Juan, ¿te acuerdas cuando Pedro estaba aprendiendo el oficio de carpintero y se escapaba para ir a torear? Y nos enterábamos cuando venía con toda la ropa hecha jirones de los revolcones que le daba el toro. ¿Cómo me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar si parece que lo estoy viendo entrar? Girones en la ropa, los churretes en la cara y esos ojos con una mirada que traslucía lo sublime. Ay, Juan. Nada tenía ese niño. Pero me conste que yo no le he influido para nada, ¿eh? Yo lo sé, Juan, que tú nunca los obligaste a torear. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que su vida es su vida. Y nosotros tenemos que estar ahí para apoyarlo. Y vamos a cambiar de tema, que no quiero volver a recordar tristeza. Vamos a ver, la niña, ¿ha llegado ya o no? No, María Isabel estará a punto de llegar. Y yo voy a decir que preparen el salón. Porque cuando llegue la niña, con los nervios que trae, no me deja de hacer nada. Ay, si es que con la cosa de ser más chica la tienes muy mal criada. Y vaya genio que está echando la niña también. Ah, pues tiene a quien parecerse y a mi gente lo es. Ah, ahora resulta que se parece a mi gente como tu familia. Son todos unos santos. ¡Qué maravilla! Oye, Juan, por Dios, mira, que no mira, me refiero a mira, eso, Juan. Mira, Dios. Vamos, anda, vamos, vamos, vamos. Por Dios. Sí, mi gente, todas las culpas y todos los males del mundo. No, yo tu solo... familia, unos santos. Que la niña, uno mucha niña. Claro que viva la pareja. Cuando con la güera, me parece que era bien, pero era la pichita. No te puedo subir encima de la silla. Vamos, Manuel, que he quedado con el alcalde ahí en el mesón. Habla con los demás maestros. Buenas tardes, señores. Oye, Curro, ¿qué queda con el alcalde? ¿Todavía no ha llegado aquí? Esto es un poco impuntual. Eso parece, Manuel, eso parece. Viene el alcalde para acá. El carro, el café. Buenas, señor alcalde. Me alegro de verlo. ¿Y todo eso cuándo sería? Cuénteme. Pues sería en menos de un mes. Y quieren invitar a gente muy importante. Bueno, y a lo que vamos, ¿cuándo se firmaría? Pues estamos esperando a Pepeillo, que viene camino de Sevilla. Ya nos pondremos... Vale, sí. Me da igual. Yo me parece bien cualquier día. La verdad, no tengo ningún problema. Buenas tardes, Pepeillo. Pedro. No esperaba yo encontrarte aquí. Hombre, yo también me alegro de verte, Pepe. Pero siéntese, por favor. Niña, trae más vino. Anda, tú eres Lola, ¿no? La que me han dicho que canta muy bien. Sí, señor. Y a mucha honra, maestro. Pues a ver si algún día me demuestra ese arte que tiene. Está hecho cuando usted me demuestre el suyo. ¿Ah, sí? Pues mira, este sábado te invito a mi corrido. Ya me encargaré yo de que te hagan llegar una muy buena entrada. Con mucho gusto, maestro. Bueno. Cambiando de tema, que nos estamos yendo por cerro de Pues tú no te distraigas tanto, ¿eh? Que a tu mujer no creo que le hiciera tanta gracia.
Pepe, hombre. No, Pedro, mi amor. ¿Cómo te ahí? Que tengamos competencia en los ruedos no quiere decir que lo que tengamos que tener en otros temas. Bueno, bueno, señores, no se enfaden. Que vamos a hablar de negocio, que es lo que nos interesa. Pepeillo, ya le he dicho a Pedro lo de hermano a mano. Y por ahí no hay ningún problema. Por mí, de acuerdo. Bueno, pues entonces, si ya está todo hablado, nos vamos. Venga, Manuel, vámonos. Maestro, espera un momento, que tengo que proponerle otra corrida. Cuénteme entonces, cuénteme. Los franceses quieren que tores para ellos. ¿Cómo? Yo juré que nunca toraría para ningún francés. Nunca toraría para quien hace daño a mi patria. Aún, Pedro, no te pongas así. Que no me ponga como. Ya sé yo bien que tú torerías para cualquiera y a cualquier precio. Sí, es mi trabajo. Pues mira más por tu patria y menos por el dinero. Vámonos, Manuel, vámonos. Aquí no pintamos nada. ¡Viva España! Tú no te preocupes, no pasa nada. Aquí cada uno se gana la vida como buenamente puede. Nosotros a lo nuestro, Manuel, que tenemos cosas que hacer. Agustina, ¿y a tu marido te consiguió las entradas para este sábado? ¿Cómo no? Con lo que nos gusta a nosotros los toros. Y al torero. Vamos allá a verlo, ¿verdad, madre? Sí, ¡calla, calla! Y ese señorío. Que me parece que viene por ahí, vamos. Con cuidado, cuidado. Cuidadito. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Aquí venimos dando un paseo? Aquí que hoy toca paseillo con las niñas. Sí, madre, nos vayamos a perder. Hombre, viendo las bellezas de esta ronda, supongo que tienen que ir siempre acompañadas. ¿Es que no le gusta a usted estas cosas? Muy guapa, muy guapa. Precisamente de usted estaba hablando, don Pedro. ¿Ah, sí? ¿Y bueno o malo? Siempre, siempre muy bueno. No tenemos ninguna pega que ponerle a usted. ¿Acaso lo duda, maestro? Usted sabe que aquí en Ronda le queremos mucho. Y no hay torero que le pueda retar. Y además, gracias a nuestros padres, que son maestrantes, nos tiene muy enterada de todo. Hombre, eso está claro, eso está claro. Es normal. Muy bien. Nosotros nos vamos a tener que ir porque el maestro tiene muchas cosas que hacer. Bueno, nos veremos en la plaza. Allí nos veremos. Las niñas van a ir a verlo, ¿eh? Espero que les guste, señorita. Venga. Niña, unos ojitos. Usted no vea, ¿eh? Ay, con lo guapo que es. Yo creo que se lo echaba más a mi Catalina, pero pues. Madre, a mí ese hombre no me gusta. No te calles, niña. Ese hombre, con lo bien mirado que está, estar casada con un torero y que lo quieran hasta en la realeza. ¿Te imaginas ser mujer de torero? Yo no quiero ser mujer de torero. Yo te diré a ti con qué te tienes tú que casar. Bueno, bueno, pues vamos, vamos, que a la tarde vamos a los toros. Ahora usted, cuidado, señora duquesa, que estos escalones guardan cierto peligro. Encuentro lo debemos a nuestro gran amigo Pedro Romero, que me ha permitido ilustrar mis cuadros con su arte. Hablando de arte, también creo que tiene mucho arte faltando. Por la parte que a mí me toca. Lo que es un honor y un orgullo es que la Casa de Alba haya permitido que mis cuadros cuelguen en sus palacios. Pues sí,
Y así me acuerdo de usted todos los días. Qué bonito ha quedado este parque. Y qué vistas a la sierra. Alameda Chantal se llama. Lo que no me gusta es como don Joaquín, ya saben, el corregidor de Ronda, ha cogido el dinero para poder hacerlo. Es verdad que da gusto pasear, Antonio. Qué sombra más buena tenemos. Mira, ahí a lo lejos parece que se ve a don Francisco de Goya. Vamos a saludarle. ¡Hombre! ¡Mis grandes amigos! Antonio Ponce e Isabel. Os voy a presentar a Cayetana, la duquesa de Alba. Cayetana, Antonio Poncel y su señora Isabel. Ellos me cuidaron en Granada, prestándome sus aposentos cuando estaba muy delicado. Ah, sí, sí. Doña Cayetana, ¿qué hace usted por aquí? Pues nada, mi amigo Pedro, al igual que Francisco, me invitó. Entonces, ¿se queda usted para la corrida? Pues sí, a eso hemos venido. Así que bien, nosotros también. ¿Cuánto tiempo hacía que no venía a mi tierra? ¿Cómo la añoraba? Ah, ¿pero usted es de aquí? Sí, lo que pasa es que muy joven tuve que marchar a Madrid. Conocí a mi esposo Antonio y me casé con él. Me encanta su tierra. De hecho, me vine unos días antes para poder disfrutar de ella. Pues ha dado usted con la persona indicada. Antonio, ¿qué te parece si le enseñamos a doña Cayetana y a don Francisco los rincones más bonitos de mi ronda? Por mí igual. Pues, ¿vamos? Vamos. Seguro que después se podrá plasmar en sus cuadros los rincones tan románticos que tenemos. Estupendo, así será. ¿Vamos, duquesa? Vamos. Vamos. Conseguir que la gente del pueblo lo adore y lo respete, la nobleza, condes, duquesas, pero si es que hasta el mismo rey lo tiene en consideración. ¿Qué estás relatando, esposo? Pues mira, estaba pensando en voz alta acerca de nuestro Pedro. ¡Ay, mi Pedro! ¡Qué bueno es! ¡Madre! ¡Madre! Ahí llega mi terremoto. ¡Padre! ¿Está usted aquí? Sí, hija, sí. Dame un beso. ¿Qué te pasa, hija? Que te conozco, no me has entrado por la puerta. ¿Qué me va a pasar? Que cada vez que vengo a Ronda hay la misma historia. Sí, ¿qué es lo que te ha pasado, Isabelilla, hija? Que siempre me comparan a mi José con mi hermano. Anda, mujer, no hagas caso, eso son habladurías. Y dicen todos los chismosos que se casó conmigo por interés. Ay, María Purísima. Pero vamos a ver, mira, tu marido es un buen torero. No lo voy a poner en duda, pero es que resulta que nuestro Pedrito es el mejor. Pero el mejor del mundo. Mira, Isabel, yo no quiero decir nada, pero ahí tu padre tiene toda la razón. ¡Oh, madre, que José es mi marido! Que sí, que ya lo sé, pero si no torea mal. El volapié le cuesta un poquito. Lo de matar es mejor no hablarlo, porque ahí donde Pedro es toca que pega, todo lo que cae, el tuyo a veces tiene que tener un poquito más de insistencia. Pero vamos, que a mí eso me trae totalmente sin cuidado. Lo único que quiero es que te respete y que te quiera y que tú seas feliz. Eso es lo único que a mí me importa, de verdad. Eso sí, padre. Quererme sí que me quiere. Aunque digan que se arrimó a mi hermano para aprender del toreo y así se casó conmigo. Bueno, algo de eso puede haber. Oh, Juan, por Dios, no le digas eso a la niña. Padre,
Nada, nada, no hay problema. Pero vamos, ya te estoy diciendo que a mí lo que me interesa es que te quiera. Porque quiero que seas feliz. Ahora, que un poquito aprovechado el muchacho parece que sí así. ¡Padre, por favor! Buenas tardes, familia, pero bueno, ¿qué pasa en esta casa, querida hermana? Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Tú sabes, lo mismo de siempre con José. Pero Isabel, yo te lo tengo dicho. Mientras te respete y te quiera, a mí lo demás me da igual. Y de verdad, te agradezco muchísimo que hayas venido a verme. No me tiene que dar las gracias. Que es mi obligación venirte a ver. Ah, y José está en un asunto con los maestrantes. Bueno. Bueno, padre, que lo de la corrida ya está todo preparado. Vente para acá, ¿vale? Vente para acá. Ay, bueno, bueno, bueno. Vámonos al salón y comamos algo. Vamos. Sabes que a tu madre estas cosas de la corrida no le hacen ni pizca de gracia. Venga, vamos ya a comer, como dice tu madre. Por cierto, me han traído un vinito de aquí, de una bodega de Ronda, que quita el sentido. Vente, Pedrito, bueno, que pues vamos a probarlo. Vamos a degustarlo. Vamos a probarlo. Venga, vamos. La puerta del Messi es el mejor sitio que hay. Grana y oro como
mientras que pasa Nure. Y es el vuelo tu muleta, el beso de un poeta que quiere al cielo beber. Y el broche de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca un cincel y en tu brazo soñores. Ser lidiador ha de pensar que de cintura para abajo carece de movimiento. La honra del matador está en no huir ni correr nunca delante del toro, teniendo muleta y espada en mano. El espada no debe contar con sus pies, sino con las manos, y en la plaza, delante de los toros, debe matar o morir antes de demostrar miedo. Señor Pedro Romero, nacido en Ronda, de 76 años, a las reales plantas de vuestra majestad expone que, teniendo noticias de que se ha establecido en Sevilla una escuela de tauromaquia, recurre a vuestra soberana bondad para hacerle presente que aún puede ser de alguna utilidad en la enseñanza de ese arte. Quien ha tenido el honor de que le mostrasen su benevolencia vuestro augusto abuelo y vuestro augusto padre, confía en que en su vejez
no se desatenderá su último ofrecimiento, o mejor dicho, su última súplica. Sin ajar la modestia que siempre he tenido, señor, creo que la memoria de lo que trabajé en mi oficio, la aceptación que merecí y el respeto que supe ganarme, harán que a nadie extrañe volver a oír mi nombre. Nieto soy, hijo y hermano de toreros, y me han visto torear, aparte de la corte española y la corte portuguesa, Valencia, Vizcaya, Aragón, Navarra, Alicante, Badajoz. Señor, todos los pueblos y toda Andalucía. Y a pesar de haber matado casi 6.000 toros, no me han hecho derramar ni una gota de sangre. Cada toro, señor, murió de una estocada. Toreé cuando su padre fue jurado rey y cuando se celebró vuestro bautizo. He sido estimado por pobres y por ricos, como de buena conducta y genio amable. Que el cielo guarde la vida de vuestra majestad. Yeah!